¿Qué onda, cachorritas? Soy Diana. Bienvenidos de nuevo a este siguiente video de Paradise en la ruta del Rubiongas de Mitsugi. Ya estamos de vuelta aquí con Paradise, el primer video de Paradise de este año nuevo. Pues a darle duro, porque si no me recuerdo, creo que por la cancioncita va a pasar otra discusión divertida entre este dúo cómico. Ahora veamos cuál va a ser el motivo de la discusión. Ok, nos quedamos. Quiero hacer el barco, pero trabajar con este rubio definitivamente no sería bueno para mi salud mental. Oh, sí, nos habíamos quedado en eso. Está buena esa. Si se tratara de un modelo de plástico, estoy en el nivel en el que podría encargarme yo solo. Estoy tratando de llamar la atención de Matsuda de manera conservadora, preguntándome si puedo retirar mi elección de ahora. Oye, Matsu. Nada. 俺も造船班がいいかな. 細かい作業は好きなんだ. Entonces, tal vez también debería entrar al equipo de construcción. Me encantan las cosas complicadas. Shimada-san comenzó a hablar repentinamente, haciendo que perdiera el tiempo perfecto para cambiar de idea. La mirada de Mitsugi cambió de mí a Shimada-san. Soka, tascaré yo. Ya veo, serás de gran ayuda. Oyak ni tatereba. Espero ser de ayuda. Matsu. Matsu. De repente, Takara alzó su mano. ¡No lo dejan hablar! ¡Shokuryo o sagashitai! ¡Skoshi demo taberu mono o ooku mitsuketai! Quiero buscar suministros. Aunque sea poco, quisiera encontrar algo de comida. ¡Shokuryo han! ¡Tonikaku hitode ga atta hou ga ii no wa kochi no hou daro! ¡Tomen wa! Equipo de suministros. De todos modos, este es el equipo que debería tener un poco más de mano de obra. Al menos por el momento. ¿Dayo, ne? Pues sí. Takara se volteó hacia Kido y asintió felizmente. ¡Matsuda! ¡Chuto! ¡Matsuda! ¡Un momento! Deba, watakushi wa. 無線を試していない間は造船班に私のログハウスにある機材をいつでも提供できるように。 Asuma quiere hablar para retirar el que para decir que ya no quiere estar ahí en el equipo de construcción, pero como todos empiezan a hablar, no lo pelan. Bueno, y Hongo dice: oh, sé que estaré en el equipo de construcción del barco mientras no esté probando la radio. Trataré de siempre apoyarlos con equipo que hay en mi cabaña. Bien, está decidido. ¿Sonde? ¿Nándate, Asuma? Ah, pero sí, Matsuda, sí escuchabas a Asuma. Yo pensé que le daba el avión.
Entonces, ¿qué decías, Asuma? Respondiste tarde. Es muy difícil decirlo ahora. Ya has dicho que está decidido, pero debería tratar de decírselo. No pierdo nada. Pero mientras subo y bajo mi línea de visión, veo la situación para ver si puedo retirar mi declaración anterior. Pues a ver si puedes, ¿eh? A ver si puedes. Son... 俺、勢いで船作るって言っちまったけど、本当にいいの? Verás... Dije que me uniría al equipo de construcción, pero... Está bien que lo haga. ¿Nande? ¿Yaritéんだろ? ¿Por qué preguntas? ¿No dijiste que querías hacerlo? Matsuda rodeó sus ojos, pero notó que estaba mirando a Mitsugi y levantó su barbilla como si hubiera entendido lo que pasaba. Mitsugi, Azuma ga zousenhan da to mondai aru ka? Mitsugi, ¿hay algún problema si Azuma se une al equipo de construcción? Antes de que pudiera relajarme, Matsuda fue directo al grano. Las cosas como son, así se debe de tratar. Eso no era lo que quería que pasara. Quería simplemente que me cambiara casualmente al equipo de recolección de suministros. Entonces, quería que hablara sobre alguien que estuviera dispuesto a cambiar su lugar conmigo. Aunque eso suena algo egoísta. Mitsugi me lanza su habitual mirada molesta mientras se voltea con sus brazos cruzados. No hay problema. ¿Eh? ¿Eh? No esperaba esa respuesta. この中じゃ夏田の次くらいには体力ありそうだし土方仕事クソほどやらすから馬並みに Entre los que estamos aquí, él parece ser uno de los que tiene más fuerza aparte de Matsuda. Haré que se encargue de todo el trabajo pesado, como si se tratara de un caballo cargando un carruaje. ¡Pinche culero! ¡No te pases, pinche rubiongas! Ya, nanka, Loki ni hikkakari sou na koto iwaretan da kedo. No, como que siento que acabas de decir algo muy duro respecto al apoyo laboral. ¿Mitsugi no va a responderme? Con su boca bien cerrada se da la vuelta. Será de gran ayuda mientras logren construir el barco. Esperamos mucho de ti, supernovato. Matsuda se rió un poco y me golpeó un poco la espalda. Era difícil saber si lo que dijo era en serio o solo una broma. Por otro lado, si dejo que Asuma toque partes del barco, todo se derrumbará, así que no lo necesito. Muere. Esperaba que me dijera algo así, pero me sorprendió que el ok saliera inesperadamente de su boca. Incluso si existe la posibilidad de verse obligado a trabajar de forma exorbitante. Si te fuerzan irrazonablemente, normalmente uno se rehusaría. Entonces... Shimada-san, quien miró las caras de todos, dijo mientras señalaba a cada uno. Shokuryou-han wa Matsuda-san, Takara-kun, Kido-san. Zousen-han wa Mitsugi-kun. Azuma-kun, Hongo-san. Soreto, oreka. El equipo de suministros estará conformado por Matsuda-san, Takara-kun y Kido-san. El equipo de construcción del barco estará formado por Mitsugi-kun, Azuma-kun, Hongo-san y yo.
この場にいない内村さんが作業できるまでに回復したら、食料班に回ってもらえば、人数はちょうど半々になるね。Hasta que Uchimura-san, que actualmente no se encuentra aquí, se recupere, se unirá al equipo de recolección de suministros. De esa manera, los dos equipos estarán divididos mitad y mitad. Ah, hitomazu wa kono mentsu de ikou to omou nda ga, dou kana? Sí, estoy pensando en que por el momento los equipos estarán divididos así. ¿Qué piensan ustedes? Nadie discutió. Todos muestran su consentimiento a su manera. Quizás ya nadie tenga la energía para ir en contra de algo. Uchimura ni wa ato kara mimai ni iku tsumori da kara. Ijo, son toki itoku. Estoy pensando en ir a ver cómo se encuentra Uchimura. Así que aprovecharé para decirle esto. Incluso Kido-san asintió obedientemente. Esta persona no debería ser del tipo que sigue las instrucciones de la gente sin problemas. Ah, tanobu. Ato no koto wa... Fune zukuri no hou wa Mitsugi ni makasete ii ka? Sí, te lo encargo. En cuanto a lo que sigue, ¿está bien para ti, Mitsugi, de encargarte con todo lo que respecta a la construcción del barco? Mondai nai. No hay problema. Estaba un poco consciente de lo que quería decir esa pregunta, pero Mitsugi respondió como siempre, incluso en esta situación. ¿De? ¿Kongo no koto nan da ga? Entonces, en cuanto a lo que haremos después. Entonces, Matsuda y Mitsugi parecen haber cambiado el tema, hablando sobre la hora de la reunión. Dado que ahora contamos con una distribución de alimento, es mejor hacer coincidir la hora de finalización de trabajo, así que estaría bien terminar alrededor de las 6 de la tarde. Moro moro, wakatta. Entonces, aclaremos algunas cosas. Ya, Shimata-san, Hongo-san, ato. Bien, Shimada-san, Hongo-san y Mitsugi, que asintió con la cabeza a Matsuda e hizo una señal al... Y hizo una señal al equipo de construcción naval. Se tomó la molestia de guardar sus palabras cuando me miró. puedo sentir su reproche hacia mí a medida que me acerco. ¿Soko no? ¿Y tú? ¿Qué está ahí? Mira, pinche rubiongas. Este de aquí tiene nombre, ¿eh? Comenzaremos la reunión. ¿Qué quiere decir con tú el que está ahí? A pesar de decir esas palabras afiladas, ni siquiera volteó a mirar hacia donde estoy. Asuma, ten paciencia. Como sea. No tiene caso estarse enojando por cualquier cosa. Dejo de molestarme por esta tonta pelea. Estoy cansado y hambriento. Osuma ya no tiene ni energías de reprocharle a Mitsugi. Fue bueno concluir eso, pero solo quedaba la incomodidad y suspiré profundamente. Shimada sonríe cuando comparó las arrugas entre mis cejas con el perfil frío de Mitsugi. Ya, funezukuri. Taikutsu shinasou da ne. Construir el barco. Parece que no nos aburriremos. Sou desu ka ne. Supongo que sí. Parece que Hongo-san no captó el ambiente y permaneció como si nada. 面白いですか、そうですか、光栄っす。 ¿Es divertido? Ya veo, supongo que sí, es un honor.
やだな、冗談じゃない。ひねくれないでよ。Oh, vamos, no estoy bromeando. No seas tan lúgubre. Creo que Hongo no entendió todo lo que acaba de pasar. Inda. Hongo-san wa pure na mama de ite. No importa. Hongo-san, por favor, nunca cambies. Pure? Cambie. Cambiar. Más allá de Shimada-san, que sacudía los hombros y se reía, el equipo de adquisición de alimentos estaba a punto de formar un círculo y comenzar una reunión. Mitsugi toma la delantera, nos lleva al frente del almacén y abre la puerta. De, これから船作りを手伝ってもらうことになるんだけど。Bueno, se ha decidido que ayudarán en la construcción del barco. Cuando me asomé desde el lado de Mitsugi y me acerqué al interior del almacén, los cachivaches que trajimos de las ruinas estaban guardados en la mesa y las sillas que se usaban. ここにある道具を使って船の材料を作る。足りない分の素材や道具はできる限り廃墟から持ってくる。Utilizaremos las herramientas que están aquí para hacer los materiales para el barco. Traigan los materiales y herramientas que hagan falta de las ruinas, tanto como sea posible. 探しても見つからないなら諦める。下手に粘るより次の手を考える。Si no encuentran el material sin importar cuánto hayan buscado, entonces ríndanse. Es mejor pensar en el siguiente paso en lugar de perder el tiempo. Mitsugi observa las expresiones de todos. 今後は何事においてもそういうやり方で行くつもりだ。Sin importar lo que pase de ahora en adelante, planeo hacer las cosas de esta manera. とにかく時間がない。Como sea, no hay tiempo. 俺もだが、島田さんも本郷さんも東も帰れば立派な仕事があるんだろう。こんなとこでちんたらやってられないよな。En cuanto a mí, Shimada-san, Hongo-san y Asuma tienen trabajo que hacer cuando regresen a casa. Así que no podemos permitirnos hacer el vago aquí. Shimada-san y Hongo-san asintieron con caras serias, escuchando la conversación. Tal vez los demás les espera sus trabajos dignos, pero yo solo trabajo en una tienda de conveniencia. No, no es un gran trabajo, ¿no? Pero es un trabajo digno, Asuma, así que no te me avergüences. Tengo mis razones para querer regresar rápido, pero no pienso para nada en que una de esas razones sea el trabajo. Además, quién sabe cuándo seré despedido. Para no arruinar el buen ambiente, decidí mantener la boca cerrada. 船が完成するんなら、家庭はどうだっていい。俺はそう考えてる。No importa el proceso, siempre y cuando logremos construir el barco. Eso es lo que creo. だから多少荒っぽくなるが、薪で行く。細かいことは抜きだ。Tal vez sea algo difícil de hacer, así que iré con todo.No se enreden en cosas pequeñas. 俺自身にも言えることだが、考える暇があるなら人に聞け、話し合う暇があるなら手を動かせ、そういうスタンスを推奨する。Esto que diré es algo que suelo decirme a mí mismo. Si tienen tiempo libre, entonces úsenlo para preguntarle a otros sobre sus dudas. Si tienen tiempo para charlar, háganlo, pero trabajando.Iremos avanzando de esa manera. 工程だとか詳しいことは俺の頭の中にあるけど、説明は極力省く。Tengo los detalles del proceso en mi cabeza, pero omitiré la explicación tanto como sea posible. 説明すんのが手間だからだ。してもすぐには理解できないだろうし、学校の授業じゃないからな。Es complicado explicarlo, así que aunque lo explicara, no lo entenderían de inmediato. Y además, no estamos en alguna clase de escuela.
俺が都度指示を出すからみんなはそれに従って動いてくれ。難しいことをやらせるつもりは毛頭ない。Les daré instrucciones cada vez, así que todos deberán seguirlas. No tengo ninguna intención de dejarles hacer cosas difíciles. 余計なことは考えなくていいし、しなくていい。俺が指示したことを正確にやるだけでいい。No tienen que pensar en nada adicional, así que está bien no hacerlo. Solo tienen que hacer exactamente lo que les diga que hagan. 以上。なんか意見のある人は？Eso es todo. ¿Alguien tiene algo que decir? Vaya forma de decir las cosas. Shimada-san y Hongo-san también están sorprendidos. Quizás esta sea solo la primera reunión para que los miembros se reúnan, así que supongo que es normal estar así. Si se trata de un recién llegado y comete algún error, no vendrás a trabajar a partir de mañana. El gerente de la tienda en el que trabajo es así. Pero bueno, fue fácil de entender lo que quiso decir. El punto es, terminemos rápidamente. Eso es bueno, puedo entenderlo. Pero, como era de esperar, somos aficionados. Seguramente cometeremos muchos errores. やってることが合ってるかどうかくらいは教えてくれてもいいんじゃね。Al menos podrías decirnos lo que está bien o mal hacer。判断に困った時の確認は随時受け付ける。Les confirmaré las cosas en cualquier momento cuando tengan problemas para tomar una decisión。随時。En cualquier momento。お前がどんな状況に置かれてても容赦なく突撃して確認していいわけだな。Sin importar en qué situación te encuentres, podrás comprobar las cosas y confirmar sin problemas? 便所にいようが風呂に入ってようが関係なく随時受け付けてるんだな。Ya sea que estés en el baño o tomándote un baño, ¿confirmarás en cualquier momento? そうだ。Así es.了解。Entendido. Me imagino preguntándole dudas a Mitsugi mientras te está cagando. Ok, Mitsugi sonó muy tiránico aquí. Pero comprendo, no hay mucho tiempo. El hacer el barco tiene que ser demasiado rápido. Así que, pues, ¿qué se le puede hacer? Y además Mitsugi es el único que tiene la teoría de cómo hacer uno.No queda de otra que pues obedecerlo. Aunque siento que el trabajar con Mitsugi va a ser bastante interesante. No sé por qué. En fin, lo vamos a dejar hasta aquí. Ya sabemos cómo va a funcionar la cosa con nuestro grupo de construcción, ¿no? ¿Vale? Ahora solo falta que, pues, que comience la acción de construcción. ¿Qué pasará? ¿Lograrán construir bien el barco? ¿Podrán salir de ahí antes de que se terminen los suministros? Pues ya los veremos.Durante todo este tiempo que nos tome esta ruta. Me despido, como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana, y ya nos estaremos viendo. Hasta la próxima. ¡Natane!